sí, llegamos a Fuerteventura con este primer concurso del año 2023 en un producto que es el aceite de oliva virgen extra de Canarias. Un producto no tan tradicional quizás como nuestros vinos, nuestros quesos, nuestros gofios, nuestras sales, pero sí es un producto que cada vez tiene mayor difusión, mayor conocimiento, y además detrás está el cultivo del olivo, que es un cultivo que cada vez incrementa más su superficie en Canarias. Creemos que es un cultivo muy interesante, un cultivo de medianía en zonas normalmente que se van abandonando, en zonas en terrenos que se van abandonando, y por tanto es una posibilidad muy interesante para luchar contra el cambio climático, la erosión de los suelos. Bueno, este cultivo que además es rentable porque hace este producto que tiene tanto valor añadido como es el aceite de oliva virgen de Canarias. Creemos que tenemos que seguir apostando por los productos de Canarias, por los productos de proximidad y buscando alternativas a los productos tradicionales. El mejor aceite de oliva el año pasado fue por un aceite de Fuerteventura. Yo creo que tiene mucha capacidad todavía de crecimiento esta isla, que eminentemente su base es turística y en la parte agraria es ganadera, ¿no? Con esa cabra majorera y todo el queso majorero, que también, por cierto, el año pasado también ganó el mejor queso de Canarias, también fue un producto majorero, un queso majorero. Y creemos que, bueno, que en Fuerteventura tiene todavía mucha andadura, que se ha hecho un buen trabajo en Fuerteventura con esas almazaras, esas empresas, y que tenemos mucho recorrido por delante también.